Creo que fue una fortuna haber hecho esta jornada en nombre de la Arquidiócesis de Bogotá, donde un grupo de muchachos tomamos la aventura de participar y fueron experiencias que nos llenaron el corazón. Yo quiero rescatar la acogida de los panameños en Chitré y en Panamá. Allí vimos una presencia de Dios. El Papa Francisco estuvo mordaz, directo, muy conectado con los jóvenes y permitió que ellos soñaran, que continuaran este camino de ser transformadores del mundo. No tengan miedo de decirle a Jesús que ustedes también quieren tomar parte en su historia de amor en el mundo, que están para más. Amigos, les pido también que en ese cara a cara con Jesús sean buenos y le pidan por mí, para que yo tampoco tenga miedo de abrazar la vida, para que sea capaz de cuidar las raíces y diga como María, hágase según tu palabra. La presencia de Monseñor Pedro en la posjornada, donde pudimos tener un encuentro de formación para que los jóvenes de la arquidiócesis pudieran darnos una mano en la conformación de las comunidades parroquiales, también fue un acierto muy grande. La evaluación de la jornada es muy positiva y quiero agradecer a todos aquellos que apoyaron a los muchachos para que fueran y apoyaron las directrices de esta jornada mundial. Los vi involucrados, los vi participando y una vez más estos jóvenes mostraron que no hay cansancio cuando se trata de buscar a Jesús. Largas caminatas, mochilas al hombro, no se perdieron absolutamente nada. De verdad que estuvieron disponibles y sabían a lo que iban. Estos muchachos fueron un signo también de la presencia de Dios para las familias panameñas. Quedamos muy contentos, muy satisfechos del comportamiento, de la disciplina. Fueron dóciles y creo que pudimos experimentar en muchos momentos que éramos una familia. Bueno, seguimos caminando y seguimos soñando en un sueño común de empoderar a estos muchachos para que continúen desarrollando el proyecto Puente J. Hay una imagen que la trabajamos allá en la jornada y era la imagen de entregar las llaves del carro. Maneja tú. Eso sí, te acompañamos para que no te excedas en la velocidad. Pero es importante que ahora estos jóvenes nos puedan acompañar con su rebeldía, con sus propuestas, con su creatividad, a seguir abriendo estos espacios y sobre todo siendo puentes de Jesús en la ciudad de Bogotá. Tenemos muchas actividades. En el momento Puente J tiene 18 programas, hemos hecho opción por 8 programas en este año. Y están ya en la agenda de la arquidiócesis, en las vicarías, y estos programas quieren impulsar y hacer rodar todo el proyecto. Les puedo mencionar, por ejemplo, ahora tenemos la Zumbatón, luego tendremos el encuentro con los movimientos juveniles, tendremos la Pascua Juvenil, el Día de la Juventud, que será una fiesta. Tendremos la misión en junio, posiblemente la haremos en Chipaque. Tendremos unos campeonatos de fútbol, de baloncesto. Tendremos un servicio a la ciudad, porque es hora que los jóvenes se noten, se sientan. El Papa
dijo algo que para mí fue vital y es un horizonte para seguir trabajando. Les dijo a los jóvenes: jóvenes, no se dejen domesticar. Es decir, no se dejen aplanchar o moldear por los moldes de la sociedad, del egoísmo, del rencor, de la indiferencia. Yo creo que, en resumidas cuentas, nos vamos a tomar la arquidiócesis, nos vamos a tomar la ciudad. Tenemos pensado darle continuidad a la oficina en la Curia, la oficina de Pastoral Juvenil de Puente Jota, y estoy seguro que los jóvenes van a impregnar de alegría y de creatividad a las oficinas de la Curia. Y bueno, tenemos todo el ánimo de continuar con los sacerdotes, con los jóvenes líderes, empoderando. Vamos bien, aunque sabemos que todo proceso requiere tiempo. Y lo importante es que tenemos el ánimo, la ilusión, la fuerza y el sueño de seguir construyendo este proyecto juntos. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Puente Jota Bogotá. ¿Hicimos lío, cierto, chicos? ¡Sí! Amamos a nuestro país, amamos a Bogotá y nos despedimos. ¡Chao, chao! ¡Chao!